chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo sigo así de rojo, tío, aún no podía arreglar la cámara. Pero bueno, madre mía, pero espero poder arreglar la cámara pronto. Estamos en un nuevo episodio de intentando llegar a 500 km por hora con el maldito Yesco. Creo que vamos a llegar, quiero decir. Creo que con este tuneo, este es el último tuneo que yo puse, el que os enseñé en el anterior vídeo. Con este tuneo llegamos a 499. Madre mía, cómo patina esto. Voy a hacerlo bien. Llegamos a 499 con este tuneo, ¿ok? Quería hacer las cosas bien. Voy a ver si realmente tuvimos mala suerte aquel día y sí que llega a 500. Y aún así, en mi Discord, parezco ya Dross con su libro, pero yo con mi Discord. En mi Discord resulta que tenemos un apartado de tuneos y tal. Y ahora os leeré el nombre. Me ha pasado un tuneo que ha hecho él. No sé si, bueno, que no sé si habrá hecho él o no. Que dice que alcanza 527. Vamos a testearlo. Vamos a ver si realmente, yo con llegar a 500 sabéis que estoy contento. Pero en teoría son 527 lo que alcanza ese tuneo. Así que voy a comprobar que no me quedé yo a un kilómetro por hora porque tuve mala suerte. 4, 94, 95, 7, 98, 99. No, no, es que no los pilla. O sea, me he ido hasta recto para no girar. ¡LOL! ¡Casi algún mortal! Perfecto, no los pilla. Entonces voy a poner el, voy a descargar el tuneo de este chaval. Os voy a decir cómo se llama, de hecho voy a pillar el móvil, que aquí tengo el Discord. Y el chaval es Justin Palma, ¿ok? Aquí está, Justin Palma. Dice, buenas tardes, calvos. ¿Quieren alcanzar más de 500 kilómetros por hora? Pues pongan mi tuneo, este es su código. Tío Calvo Street, este es el código. Vale, pues vamos a ver su código. Para ello, obviamente, lo que vamos a hacer es tunear auto. Sí, quiero modificar y eliminar la configuración. Vamos a explorador, ya no sé ni hablar de tuneo. Vamos a darle a código para compartir, con lo cual será buscar. Código para compartir, efectivamente. Y vamos a ponerlo. El código es 101 1 0 1 9 1 2 9 1 2 9 0 9. Ok. Vamos a ver si realmente funciona. 9 0 9. Lo buscamos, ahí está. Y aquí está, Yesco 500 kilómetros por hora. En teoría lo debe de alcanzar. Realmente no confío mucho ya en nada. Quiero decir, es que veo que no funciona nada. Así que vamos a darle un voto de confianza y vamos a ver si realmente lo alcanza. Como la que cuenta siempre la de vuelta, vamos a hacer esta así de corrido para entender el coche. Y luego para volver lo haremos con Launch Control. Vale, por lo que veo, todos los túneles se rigen en lo mismo. Y es el levantarlo mucho de adelante. Eso sí, se hacen incontrolables. Si te sales de la velocidad, o sea, si te sales de lo que sería en recto, se hace incontrolable. Voy a intentar ir despacio porque entre sucias y calientes que están las ruedas, pues eso. Vale, vamos con calma. Cuidado, vale. Me ha dicho que la velocidad máxima que ha llegado a alcanzar él han sido 527. Con Launch Control regulando gas y cuesta abajo. Eso es lo que me ha dicho. 527 creo que es demasiado. Pero bueno, oye, a lo mejor ha sido una troleada increíble y... Pero bueno, yo tengo que intentar las cosas, ¿sabes? Tengo que intentarlas. De momento 490, 492. Me falta, ¿eh? O sea, yo creo que me va a hacer falta mucho la cuesta abajo. 492 de momento en la cuesta arriba. Me quiero matar, cuidado. Es complicadísimo manejar estos coches porque van tan de atrás y van tan levantados de adelante. Vamos como haciendo caballito todo el rato. Es muy complicado. Pero exactamente digo, vamos a 490 kilómetros por hora. Fácil no es manejar esto. Pero bueno, 490 estable no está mal. Tiene 6 marchas, no sé por qué, pero tiene 6 marchas. Es decir, creo que la sexta al final no lo vamos a usar. Madre mía, es que no lo haces girar ni frenar ni nada, ¿eh? Estas configuraciones son tan locas. Es por eso que solamente tienen una función. Vale, la de velocidad. Vamos al lío. Launch control. Mucho que regulemos el gas para no patinar demasiado. Bachecito, regulamos otra vez. En segunda llevamos a 292 en segunda. Vale, primero necesito encarar bien el coche.
Cuidado con el tráfico. Voy a 470 en cuarta. Meto quinta. 485. 491. Aquí las risas van a venir en las cuestas abajo. Ahí es donde el coche va a tirar lo que debería de... Uf. Pero es que claro, es complicado, ¿eh? 492. Creo que le va a faltar, ¿eh? Creo que nos hemos quedado un poco... 493. Creo que nos han pegado un poquito la timada, ¿eh? Creo que nos han pegado un poquito la timada, chicos. Vale, a ver aquí si realmente hace algo. 494, 495, 6, 7, 8. 499 otra vez. 499 otra vez. 499 otra vez. ¿Cómo la gente alcanza 500? Es que no me creo que haya alcanzado la gente 527. Es que lo máximo que alcanzo son 499. No tengo ni idea de si se queda ni siquiera registrado esto. Pero en teoría, en récords, debería de salirme la... 494 es lo máximo que registra. Ah, no, pero espérate, es en trampas de velocidad. Calla, calla. Yo quiero ver la velocidad máxima que he alcanzado yo. 483. O sea, dice velocidad máxima 483 y puntaje más alto en trampas 494. Mucho sentido tiene. Vale, no, pero que no... Que no hay, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Voy a volver a intentarlo porque creo que hay que darle un voto más de confianza por si he hecho yo algo mal. Que lo dudo mucho, ¿no? Porque tampoco hay que hacer nada ahí más que acelerar. Pero, ¿qué le falta chicha, tío? Le falta chicha. A lo mejor es por la estación del año. ¿Creéis que puede ser por la temperatura de la carretera? Yo creo que no, pero bueno, quién sabe. Voy a hacerlo ahora sin launch control. Yo creo que no tiene nada que ver el launch control, pero bueno, a veces sin launch control. Hasta el corte de los cortísimos. Para que no haya ahí nada que me falte nada de nada. Y vale, segundo y último intento de alcanzar. Bueno, sí, es el tercero, pero bueno, segundo con este tuneo. De alcanzar los 500 kilómetros por hora que no voy a pillar. Vale, vamos. ¡Ay! Madre mía, voy a morir. Vale. Vale, a partir de ahora ya es todo mucho más plano. 4-9-2. ¿Por qué no corre más, tío? ¿Cuánto que meter sexta? Voy a meter sexta, a ver. A lo mejor tengo que meter sexta, que pasada tiene, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. 4-9-4, 4-9-5, 6, 7, 8. 4-9-9, tío, es que no pilla más. 499, es que no hay más manera de que... No pilla los 500. No pilla los 500. Hay que saltar a 400 kilómetros por hora. LOL. Madre mía, tú. Yo no sé por qué este coche se ha dado la vuelta. Dios. No sé por qué, tío. La verdad, no sé por qué, pero... Me falta un kilómetro por hora para llegar a los 500, tío. Bueno, pues nada, lo he intentado. Si alguien tiene algún tuneo que me quiera pasar por el Discord, por el apartado tuneo Forza Horizon 5 del Yesco, os invito a que me lo paséis y yo lo voy probando. Pero vamos, que no me seáis trolls, mamones. Ahora es cuando uno me pasa un tuneo con una marcha y a 50 por hora, tengo que... No me seáis trolls, mamones, porque yo quiero pillar los 500, ¿sabes? No quiero estar aquí perdiendo el tiempo. No, fuera bromas, tío. ¿Por qué no lo pilla?